En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tercera situación a la que queremos hacer referencia hoy, que es como un día para temas puntuales, es lo que tiene que ver con la movilidad. Es una palabra, digamos, múltiple en su significado o que la podemos aplicar a muchos aspectos de nuestra vida. Como la vida misma es camino, entonces la movilidad ya está dada por el solo hecho de que crecemos, envejecemos, morimos. Podemos decir que hay una movilidad forzosa ahí. Por otro lado, hay una movilidad también en las metas que tenemos. Lo que nos apetece como niños usualmente no es lo mismo que lo que cautiva el corazón en la juventud. Tampoco es lo mismo que buscamos como reposo y sosiego en una edad más madura. O sea que nuestras metas también van cambiando. No solo nos movemos nosotros, sino que nuestras metas también se mueven. Luego tenemos el movimiento de la sociedad que nos empuja, que nos obliga. Esto se nota particularmente en las obras educativas. Con mucha frecuencia quienes están en una obra educativa descubren que tienen que dar pasos sencillamente para no quedarse atrás. Hoy por hoy, hablar de una presencia extensa de informática, de computadores, de internet, ya es un deber, no es una opción, es algo que ya tiene que estar. Cuando hablamos de bilingüismo, es un proceso, es un cambio, pero es casi inevitable, tenemos que movernos hacia allá. La sociedad, por vía de ciencia, de tecnología o de legislación, nos empuja, casi nos obliga a dar ciertos cambios. Así que está la movilidad como un hecho de la vida humana. Pero conviene mirar estos tres puntos aquí. La espiritualidad de la movilidad, las dificultades de esa movilidad en nuestra vida consagrada y luego algunas propuestas. Cuando hablamos de espiritualidad de la movilidad, lo que queremos decir es que ese hecho de los muchos cambios que tenemos que padecer o que a veces disfrutamos, ese hecho no está desconectado del itinerario de la fe. Es decir, la movilidad se vuelve un acontecimiento en nuestra espiritualidad cuando sintonizamos el itinerario de nuestra fe con el recorrido que hacemos académicamente o fisiológicamente o geográficamente. Este es un hecho muy importante porque me parece que a veces no nos preparamos o no nos preparan para eso. Fíjate que cuando una persona cambia de lugar, no es simplemente cambiar de zona horaria o cambiar de clima. Se necesita que al cambio exterior le corresponda un cambio interior. Ese cambio exterior se realiza hoy por hoy de una manera ágil, muy rápida. En cosa de unas horas podemos estar al otro lado del planeta. Los cambios exteriores son relativamente fáciles. Solo se necesita algún dinero, un pasaporte y ya estás al otro lado. Pero los cambios interiores, de modo que tu corazón
llegue a estar donde está tu cuerpo, eso toma más tiempo. Y para eso se necesita sincronizar el cambio geográfico con el itinerario de la fe, sincronizar el cambio académico con el itinerario de la fe, sincronizar la edad cronológica con el itinerario de la fe. Si una persona ha cambiado en su cuerpo, pero su fe no ha hecho el itinerario respectivo, se presenta un serio desfase. Entonces hay personas que tienen un conflicto interior con su edad, no la aceptan. No aceptan las limitaciones propias de su edad. Y no estoy hablando solamente de que se pierda un poco la memoria o que se pierdan otras cosas que les iba a decir y ya no me acuerdo. No estoy hablando únicamente de esos quebrantos de salud. La movilidad más fuerte es el relevo del poder. Esa es la movilidad más complicada. Descubrir que hay nuevas generaciones, descubrir que ellas están pidiendo pista, descubrir que no podemos ser protagonistas indefinidamente, que no lo sabemos ni lo entendemos todo, que muchas veces a una edad más avanzada tenemos que volver al pupitre y volver a aprender. Ese paso, la sintonización, la sintonía entre el cambio que ya hizo mi cerebro, el cambio que ya hizo mi cuerpo, el cambio que ya hizo el mundo y el itinerario de la fe por dentro, ese cambio es difícil. Y probablemente aquí está una de las raíces de las dificultades que luego vamos a mencionar. Fíjate que cuando se habla de conflicto de generaciones, con mucha frecuencia lo que se entiende tácitamente es que estos jovencitos o estas jovencitas, como si el problema estuviera únicamente de un lado, fácilmente se nos olvida que nosotros en nuestra propia juventud, por decirlo de algún modo, tuvimos el derecho de cometer algunos errores y tuvimos que aprender. Es de las cosas que es más interesante en el estudio de la historia. No todas las decisiones fueron bien tomadas. Nadie acierta en todas las decisiones. Hay equivocaciones. Hay obstinación, hay terquedad. Entonces, una espiritualidad verdadera de la movilidad es una espiritualidad que aplica el itinerario de la fe, el camino de la fe. Educarse en la itinerancia es educarse en esta pregunta. No importa tanto qué quiero yo, qué quiere la otra hermana, qué quiere la superiora o la madre. Importa qué quieres tú, Señor, en este momento. Ahí está mi plenitud. Porque fíjate que entre tantos cambios que se van dando, el verdadero hombre de fe, la verdadera mujer de fe, sabe mantener la antena puesta en aquel que no cambia. Y es ahí de donde sale la estabilidad en medio de la movilidad. Porque la verdadera movilidad no es anarquía, no es destrucción, no es improvisación, no es capricho. La verdadera movilidad es maduración, aprendizaje, crecimiento, fecundidad. Y eso quiere decir que una verdadera espiritualidad de la movilidad, o de la itinerancia, si prefieres esa palabra, una verdadera espiritualidad de la itinerancia tiene a la vez flexibilidad y firmeza, capacidad de cambio y referencias estables. Cuando en una comunidad las personas de mayor edad, y a veces no de tanta edad, pero
que se consideran con mayor autoridad toman una postura inflexible, aquí sucede un fenómeno muy interesante. Los extremos engendran a los extremos. Cuando se toma una postura demasiado inflexible, estás como invitando a los otros a que tomen una postura rebelde y anárquica. Fíjate que los problemas más graves en términos de vida comunitaria no se dan cuando el superior sabe combinar flexibilidad y firmeza. Los problemas graves vienen cuando se quiere ser inflexible, cuando se quiere ser firme en todo. Cuando se toma una postura extrema, es como si tú le estuvieras diciendo, le estuvieras gritando a todos, pero especialmente a los más jóvenes, tomen ustedes la otra postura, el otro extremo. Por eso, un buen gobernante en el campo civil, un buen jerarca, un buen pastor en el campo clerical, un buen superior, un buen prior o una buena directora en el plano de la vida consagrada, es siempre una persona que sabe combinar firmeza y flexibilidad. Y esto, si me permites, hay que hacerlo por conveniencia propia. Si la teología no te convence, que te convenza la conveniencia, conveniencia propia. ¿Por qué? Porque si tú tomas una postura extrema, estás engendrando a tu enemigo. Si tú pretendes que tu inflexibilidad va a llevar a la comunidad muy lejos, de inmediato estás despertando el otro extremo y tarde o temprano surgirá el Jeroboam. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, tomó una posición extrema, su posición era centralización total del poder y máxima carga tributaria, esa era la postura de él, y en eso extremo, y además con una arrogancia infinita, la cintura de mi padre es como esto de mi dedo meñique. Esa postura de Roboam inmediatamente despertó la reacción. La reacción fue un hombre llamado Jeroboam, el cual no solo tenía un nombre parecido al del rey de Judá, sino que también quiso ser rey. Entonces, cuidado con eso. La verdadera movilidad es una combinación de firmeza y flexibilidad. No te las des de demasiado flexible, porque entonces engendras gente dogmática. No te las des de demasiado inflexible, porque entonces engendras gente anárquica. Y las dos cosas han sucedido en tiempos recientes en la iglesia. Cuando después del Concilio Vaticano II se produjo un clima de incertidumbre y de improvisación, por ejemplo en la liturgia, pero también en la moral y en la comprensión de qué es ser sacerdote, qué es ser religioso, esos tiempos de excesiva variación y de excesiva flexibilidad fueron el caldo de cultivo para que saliera un Monseñor Lefebvre a decir: nosotros le apostamos a una firmeza absoluta, que nada cambie. Y entonces él se matriculó en una especie de anquilosamiento. Tomémosle una foto a la iglesia anterior al Concilio Vaticano II y esa será nuestra vida por los siglos de los siglos. Amén. Esa fue la postura de Lefebvre. Fíjate, la excesiva inestabilidad, la falta de claridad en el lenguaje, los demasiados cambios mal preparados y aceleradamente realizados engendraron el otro extremo, Lefebvre. Pero lo contrario también sucede. ¿Por qué se llega a veces, o por qué se llegó a esas anarquías del concilio? Porque resulta que en algunas partes en la iglesia había una inflexibilidad. ¿Sí ves el péndulo? Para un lado y para el otro. Había una inflexibilidad muy grande. Entonces era la época de la obediencia ciega. La obediencia absoluta. Y de eso queda todavía algún rezago en alguna parte. Es aquel sacerdote que, por ejemplo, dice: bueno, ¿y quién es el párroco aquí? Bueno, ¿y quién es el obispo aquí?
argumento de autoridad. Aquí estoy yo y aquí tengo mi báculo y usted se va a ganar su baculazo. Y se acabó. Ese modelo de autoridad verticalista, ese modelo de autoridad inflexible, ese modelo en el cual lo único que se espera de usted es cállese, agáchese y empuje. Eso genera rebeldía. Entonces fíjate que en el curso de los últimos 50 o 60 años hemos visto el movimiento completo de esa inflexibilidad. Ejemplos, vamos a dar un par de ejemplos porque yo creo que esto ya está un poco atrás en el tiempo. Solo doy dos ejemplos. Uno, si el sacerdote se equivocaba al decir la misa, caía en pecado mortal. Fíjate qué manera de gobernarle la boca a un cura, ¿no? Si usted, al pronunciar las palabras del canon romano, que era el único que había en aquella época, si usted no dice bien una palabra o si la omite, está en pecado mortal. Y por consiguiente usted ya sabe lo que les pasa a los del pecado mortal, o es que le gusta mucho la tierra caliente. Fíjate esa manera. Hombre, todos admitimos que es muy importante la unidad en la liturgia y el respeto al texto litúrgico, pero llegar al extremo de amenazar con pecado mortal y con la condenación eterna porque usted cambió una palabra en la misa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, de ese extremo al otro extremo, ¿del otro extremo cuál es? Ustedes y yo conocimos, pero nadie va a decir el nombre, conocimos a un cierto padre que era capaz, y no le salían mal, decía plegarias eucarísticas inventadas, ahí. Así, pero así, limpio, limpio. El Señor esté con ustedes, como si no hubiera misal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y en ese momento empieza esa cabeza a producir un prefacio. Hombre, eso ya es otra exageración. Si ves cómo se va de extremo a extremo, ¿no? De decir, si le cambias una palabra, al infierno con tus huesos. Al otro extremo, guarden ese misal que yo soy capaz de decir una plegaria mejor. Extremo a extremo. Otro ejemplo. Todo era así ley, ¿no? En mi comunidad, en los venerables dominicos, si por alguna razón, cualquiera que fuera, un novicio pasaba la noche fuera del noviciado, perdía el noviciado. Pero es que salimos todos juntos, los novicios, en vacaciones, fuimos a una excursión, estamos con el maestro y nos quedamos a dormir a una finca, pues todos perdieron el noviciado. Todos tienen que repetir el noviciado. Dura es la ley, pero es la ley. Usted ha perdido su noviciado, usted tiene que volver a empezar su noviciado. Fíjate la inflexibilidad. Esto no, o sea, yo sé que esto suena traído de Marte, pero es la realidad, así era. Entonces, ¿qué pasa? De ese extremo al otro extremo. Entonces vienen las comunidades a hacer todo tipo de experimentos. Y entonces viene esas comunidades en que el noviciado es de 2 años con 8 experiencias. Entonces, ¿y dónde está tal novicia? Está haciendo una experiencia. Y la otra ya llegó de experiencia. Y esta está experimentando. Y la otra ya experimentó. Los extremos. Una verdadera espiritualidad de la movilidad tiene que saber conservar la firmeza y la claridad, pero tiene que tener una apertura a la flexibilidad. Y si tú estás al mando, créeme que por tu propia conveniencia tienes que combinar las dos cosas. Porque si no, estás engendrando a tu propio enemigo. Si te las das de que todo da lo mismo, ahí te sale tu Lefebvre, chiquito. Si te las das de inflexible, ahí te sale una generación hippie
que cree cualquier cosa y que piensa cualquier cosa. Entonces, ¿qué hemos dicho sobre la espiritualidad? Primero, que es un itinerario de fe. Segundo, que hay que tener una referencia permanente. La referencia permanente es la búsqueda del querer del Señor. Y tercero, hemos dicho que se necesita la combinación entre la firmeza y la flexibilidad. Digamos un último punto sobre esta espiritualidad. La espiritualidad de la movilidad o de la itinerancia tiene que ir unida a una espiritualidad de la abnegación y de la cruz. La verdadera itinerancia no es que lo estén cambiando de casa uno cada 3 meses. La verdadera itinerancia no es simplemente pasearse por el planeta Tierra. La verdadera itinerancia es la que dijo Jesús: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. La verdadera itinerancia es la capacidad de abandonar lo que tengo que abandonar, es decir, ese hombre viejo del que habló San Pablo, para ser criatura nueva en Cristo. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Verdadera itinerancia es esa, es la capacidad de dejar, de abandonar, de soltar. Esa es verdadera itinerancia. Y esa itinerancia, si se tiene, la otra resulta sencilla. Cuando una persona está educada en la capacidad de superar su manera de pensar, de cambiar su conducta, de aprender a educar también sus sentimientos, cuando una persona ha hecho ese camino, te puedo asegurar que tiene una gran facilidad para los cambios exteriores. Tiene una gran capacidad de adaptación. En cambio, lo contrario no es cierto. Si hay mucho cambio exterior, pero por dentro no hay esa convicción, y esa convicción, ¿a qué se reduce? Se reduce a esto: falta acabarme de hacer. Yo no estoy hecho. La frase más liberadora, la frase que abre el camino, es: yo no estoy hecho. Y yo les quiero invitar a todas, pero especialmente a las que están más cerca de la tarea formadora, a que inculquen mucho este pensamiento. Porque aunque parezca extraño, muchos jóvenes son más dogmáticos que mucha gente mayor. Y ellos creen que su pensamiento es el único pensamiento. Y se vuelven inflexibles y se vuelven obstinados en su idea. O sea, nosotros no pensemos que simplemente por ser jóvenes van a ser más flexibles y más abiertos al cambio. No es cierto. Hay mucho joven que únicamente le cree a su cabeza. Hay mucho joven que únicamente le cree a su gusto. Hay mucho joven que únicamente le cree a su opinión. Aunque sean muy jóvenes, ya están completamente artríticos en su alma, completamente anquilosados en su camino espiritual. Entonces, la frase que te devuelve la juventud, si la has perdido, y la frase que te conserva la juventud, si la tienes, es: yo no estoy hecho. Estoy en camino. Dios tiene que formarme. Y la frase que puede devolverte la frescura del poder de Dios es: termina de hacerme, Señor. Termina de hacerme. Lo cual significa que le vas a dar permiso al Señor para que cambie, para que obre, para que transforme, para que quite. ¿Tú cómo quieres que Dios obre en tu vida sin que te quite algo? Imaginémonos una persona que fuera donde el médico: estoy enfermo, necesito que me cure. Por favor, abra usted la boca, vamos a medirle la temperatura. No, yo no meto aparatos en mi cuerpo. Tenemos que sacarle una mezcla de sangre. Mi piel está entera y no la va a perforar ningún metal.
necesito que se pare allí. No, yo soy dueño de mis movimientos, yo hago lo que a mí me parece. Es difícil una curación así. Solo te puede curar Dios si te mueve, si te cambia, si te quita, si te rompe, si te quema. Y ese es el lenguaje de los santos. Leamos por favor a Santa Rosa de Lima. ¿Qué dice ella? Dulce herida de amor. Ella siente que Dios tiene que quitarle cosas. Tiene que operarme, Dios tiene que operarme. Y tiene que quitar lo que sobra en mí. ¿Cuál es la oración de San Luis Bertrand, por seguir con dominicos? Hic ure, dice en latín Luis Bertrand, quema aquí. Tú sabes que la cauterización era un método muy común en la medicina de aquella época, estamos hablando del siglo XVI. Y dice Luis Bertrand, quema aquí, Señor, quema lo que tengas que quemar. Y si tienes que cortar, corta. Y si hay que echarle limón a esa herida para que se limpie, pues de una vez. Eso es darle permiso a Dios. Esa sí es movilidad. La mayoría de nuestros jóvenes, conectando un poco con el tema de la formación, son mucho menos adaptables y mucho menos flexibles de lo que parece. Conocen poco, y eso poco que conocen se ha adueñado de ellos y se aferran a ello y se quedan con ello. Eso es lo único. Entonces hay que inculcar en los jóvenes y hay que rejuvenecer nosotros. ¿Cómo rejuvenece uno? Te doy permiso, Señor. Te doy permiso de que quites, de que cambies. Te doy permiso de que cortes y quemes. Te doy permiso de que ligues y transformes. Te doy permiso de que me muevas. Te doy permiso. Y a veces uno no va a entender lo que está haciendo Dios. Uno no lo entiende. Yo siempre pienso, tal vez por lo que muchos somos relativamente, lo que se llama asquientos, ¿no? Aquí en Colombia. Asquientos. Y uno tiene una repulsión natural a cosas del cuerpo de otras personas. Por ejemplo, la saliva. Pues Jesús llega donde este hombre le hace barro con la tierra y la saliva y se lo pone en los ojos. O sea, tú calcula lo que es eso. Y luego lo pone a hacer el ridículo. Ahora vete caminando hasta la piscina de no sé dónde, con barro en la cara. Ese hombre no entendía, claro. ¿Qué podía entender? Podía sentirse insultado, ridiculizado, pero muchas veces, uno se siente así. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que pasar por esta humillación? ¿Por qué tengo que pasar por este momento? Soy el hazme reír de todos. ¿Por qué me sucede esto? Pero en ese camino ridículo, en ese camino absurdo, porque uno muchas veces se siente ridículo. Y yo digo que el que no se haya sentido ridículo nunca ha amado. Esa frase no es mía, sino de Gilbert Chesterton. El que no se ha sentido ridículo nunca ha amado. Porque el amor necesariamente te empuja a cosas que desde otro ángulo son ridículas. Cuando yo veo que la gente va a darle serenata a la novia, pero se supone que el novio tiene que cantar, y esa voz de ese tipo es un desastre, pero el amor le lleva a hacer el ridículo, entonces él saca ahí su pedazo de voz, porque ama. Entonces el amor también le pone uno a hacer el ridículo. Mira, que vas de directora para tal parte. Ay, dígame más bien que voy de payaso. ¿Yo qué voy a hacer allá? Yo nunca he ido allá, yo no sé nada de eso, no me gusta esa obra, detesto ese clima, me caen mal esas hermanas. ¿Yo qué voy a hacer allá? El ridículo. Pues allá vas. Allá vas. Ese es el barro en los ojos, eso es sentirse uno. Pero ¿qué tal que ese hombre, para desgracia suya, cuando siente el barro en los ojos, hubiera dicho, quítese, quítese, ay, ¿para qué me hace eso, hombre? Déjeme, por lo menos en mi ceguera, tranquilo. Hubiera perdido el regalo. Hubiera perdido el regalo.
Entonces la verdadera espiritualidad de la movilidad es: Señor, te doy permiso. Reclamo tu soberanía sobre mi vida. Admito tu poder en mi existencia. Y como te han orado los santos, así también quiero orar yo, aunque no lo sea. Te doy permiso, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. En el fondo es el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Lo que pasa es que esa voluntad muchas veces lo hace pasar a uno por el ridículo. Yo que voy a ir de formadora, no, yo ya a estas alturas, yo no voy a ser formadora, seré de formadora. Pero yo qué voy a hacer allá, yo, no, y es que yo no me entiendo con esos jóvenes, y es que yo no entiendo, y yo no sé, y viene la fase del pataleo, yo no sé de eso, yo no quiero. Pero, muchas veces, pasando por el ridículo, pasando por el absurdo, pasando por la contradicción, surgen maravillas. Y créeme una cosa, hay mayor probabilidad de bendición de Dios allí donde tu amor propio muere que donde no muere. Porque cuando uno llega a un lugar con el amor propio muerto, ya quitó el principal obstáculo. Porque entonces, cuando ya no me interesa mi gloria, ni mi vanidad, ni mis ventajas, ni mis amiguitos, ni mis amiguitas, hombre, mis amiguitas que yo tenía ya en el otro convento tan rico que vivíamos. Cuando ya no me interesan mis cosas, entonces llego a la nueva obediencia, ¿a qué? A que me interesen las cosas de Dios. Y por eso Dios bendice especialmente ese tipo de obediencia. En cambio, cuando uno va a lo que uno le gusta, cuando uno le gusta y como uno le gusta, uno se frota las manos y dice, bueno, esta sí es la mía. Ahora, con permiso, ante ustedes, el nuevo Nelson, que se va a lucir. Y ahí sí hace el verdadero ridículo. Entonces, fíjate, la verdadera espiritualidad es itinerario de fe, referencia continua a Dios, combinación entre la firmeza y la flexibilidad, y un darle permiso al Señor para que obre en nosotros. Darle permiso, que es un modo de hablar, porque a Él le pertenece todo lo que somos. Finalmente, a consagrarse, ¿qué es eso? Al revisar la espiritualidad de la movilidad, ya nos imaginamos cuáles van a ser las dificultades. Las dificultades no son difíciles de describir. La principal dificultad, ¿cuál va a ser? La principal dificultad va a ser el yo, el propio gusto, el amor propio, la soberbia, la inercia, la comodidad, como le quieras llamar. Tengamos en cuenta una cosa. Cada uno de nosotros tiene una gran capacidad para ir haciendo su pequeño imperio. Nos llevan a un lugar, incluso si al principio no nos gustaba, poco a poco le vamos encontrando el estilo. La manera, ya me va gustando, sí, esto está bien, estoy muy bien, realmente estoy demasiado bien, o sea, nunca había estado tan bien. En ese momento, ya se vuelve difícil un cambio. Entonces, la principal dificultad, con el nombre que le queramos dar, está en ese amor a nuestro propio yo. El yo está entronizado en la mitad del alma. El yo está ocupando el trono que le pertenece a Jesús. Esa es la principal dificultad. Y por eso, a medida que tu yo y mi yo y el yo de ella y el yo de la otra y el yo de la de más allá, a medida que el yo de cada uno de nosotros va creciendo y creciendo, la movilidad se va perdiendo y se va perdiendo. A medida que el orgullo aumenta, la movilidad disminuye. ¿Y a qué llamamos poca movilidad en el caso de un ser humano? Lo llamamos artrosis,
lo llamamos artritis, lo llamamos en un caso gravísimo parálisis. Nuestra vida consagrada es como un misil de amor lanzado por Jesucristo. La vida consagrada tiene un poder inmenso para expresar el Evangelio y para llevarlo. La vida consagrada se hace presente en las fronteras mismas de la evangelización en todo el mundo. La vida consagrada muchísimas veces es la vanguardia, la avanzada de la iglesia. Pero esa vida consagrada, a medida que va creciendo el orgullo, se va volviendo artrítica, se va volviendo paralizada y paralizante. Y al final empieza a resultar que los superiores tienen apenas una autoridad nominal. Hace años yo le oí a un provincial la siguiente expresión: la provincia nuestra se supone que tiene tantos frailes profesos solemnes. No sé el número, pero pongamos un número hoy, 120. La provincia tiene 120 profesos solemnes. De esos, yo cuento con 32. Es decir, ya los otros están anclados, están anquilosados, son inmóviles, inamovibles, paralíticos. Entonces, ¿cómo va a ser el vigor de esa comunidad si las personas están ahí ancladas? Por eso necesitamos a toda costa recuperar la raíz de la movilidad. Y la raíz de la movilidad es la espiritualidad. Eso no se consigue con negociaciones. Hay superiores, ya lo dijimos, que son muy buenos para negociar. Y entonces le comentan: mira, recíbeme esto por tanto tiempo y luego yo hago esto otro, y entonces así tú después haces esto, y entonces a ti lo que te gusta es esto, vamos a negociar con tu gusto. Eso no funciona a la larga. Necesitamos una profunda renovación espiritual, profunda. Una profunda renovación que haga que cada uno y cada una se acostumbre a mirar su propia vida bajo la intensidad de la señal que viene del cielo. Es decir, Cristo, aquel que está sentado a la diestra del Padre, según la expresión de San Pablo en la carta a los Colosenses: si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de allá arriba donde está Cristo. Entonces necesitamos una profunda renovación. Y yo, verdad que les pido, si ustedes quieren verdaderamente superar los problemas de movilidad y de anquilosamiento y de envejecimiento de las obras y de falta de ardor misionero, el camino siempre es: hay que renovar la vida de fe en cada hermana. Esto no se puede hacer en masa. Tienes que volver a traer a tu lenguaje, volver a traer a tu palabra y a tu conversación cotidiana a Jesús. Te lo digo de otra manera: no lo des por descontado. Con motivo de unos problemas gravísimos que hubo en mi provincia, por asuntos de la universidad, y muchas de ustedes supieron todos esos problemas, con motivo de todas esas discusiones y tensiones, comentaba un fraile: mira, hace mucho tiempo, que lo que más falta le hacía a estos hermanos, algunos de los que estaban metidos en esos problemas, era un buen retiro espiritual. ¿Hace cuántos años que no hacen, o que no han hecho, o que ninguno de ellos ha hecho un buen retiro, un buen encuentro con Cristo? Por favor, hermana directora, hermana provincial, madre general, por favor, no te preocupes simplemente de que ahí está la gente asistiendo a las oraciones, ahí se practican las devociones. Como decía un padrecito en visita canónica: se hace lo que la débil humanidad permite. No, tú no te contentes con eso. Tu pregunta tiene que ser:
¿cómo está el encuentro con Jesús? No lo des por descontado. No des por descontada la vida de fe, porque es doloroso decirlo, pero hay algunas hermanas cuya vida de fe está al borde del abismo, o ya resbalando, o ya caída. No des por descontado el nombre de Jesús. Si tú quieres enfrentar las dificultades, y aquí pasamos un poco ya a las propuestas, si tú quieres enfrentar las dificultades, el verdadero camino no es simplemente empezar a negociar. A ver, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué necesita la congregación? Bueno, pero es que también está su familia, pero es que hay otra hermana que no quiere ir allá, pero es que hay otra que no quiere ir, si usted va a ir, pero entonces yo le digo a la que no quiere ir, que usted sí va a ir, pero va a estar un tiempo, pero luego llega ella, pero luego se va usted. Ese ajedrez no funciona. Siempre hay una pieza que se cae del tablero. Y cuando usted cree tener todo armado en su cabeza, no funciona. Admito que en muchas circunstancias uno tiene que empezar a jugar con ese tipo de cosas. Pero si vamos a la realidad de fondo es, tú y Jesús, ¿qué, mi hermana? Ah, usted no es mi directora espiritual, yo tengo mi director espiritual, yo tengo allá una vida profunda, tengo una vida mística que nadie me la conoce y nadie me la entiende. Yo allá tengo mi dirección espiritual, yo llevo bien mi relación con Jesús, usted no es mi directora espiritual. Bueno, no soy tu directora espiritual, pero resulta que en esta comunidad vivimos de eso. Vivimos de esa fe. Vivimos de esa fe. Entonces, mis hermanas, amadas, provinciales, consejeras, generales, formadoras, no des, por supuesto, a Jesús. Atrévete a hacer las preguntas fundamentales de la fe. No es simplemente tu vida de oración como está, sino qué ha hecho Jesús en tu vida. ¿Qué está haciendo? ¿Qué sientes que sigue? Nosotros tendemos a movernos en un plano demasiado humano, como si las cosas consistieran simplemente en reacomodar el tablero de ajedrez. Hay otro tipo de dificultades que se presentan y merecen un capítulo aparte. Casi que me voy a limitar solo a mencionarlo. Son las dificultades que brotan del tema legal. Por ejemplo, la hermana que recibe su sueldo del gobierno, está acumulando semanas, ahí va la cuenta de las semanas, avanzan las semanas. Las semanas avanzan a la velocidad de una semana por semana. Cada semana aumenta una semana y la hermana cotiza semanas y la hermana de la semana. Entonces ya pasan a ser dominicas hijas de la semana. Eso ahí, Nazaret, ya poco importa, importan las semanas. Ese es un tema muy difícil. Porque resulta que si se perjudica a la hermana, se perjudica a la congregación. Pero resulta que si se favorece a la hermana, no necesariamente se favorece a la congregación. Óigame esa frase. Si se perjudica a la hermana quitándole la plaza, pierde la congregación. Pero si se favorece a la hermana dejándole la plaza para que cotice sus semanas, no necesariamente se favorece a la congregación. Porque no falta algún caso de traición a la congregación. Es un tema bien difícil. Por supuesto, también en este tema de las semanas, hace falta caminar mucho en el tema de las motivaciones. Y por eso, yo pienso que las generales o provinciales
cuando van a llevar a una religiosa a que entre en ese esquema, tienen que tener interiormente una convicción muy firme sobre cuál es el corazón de esa mujer. No únicamente por el tema de que se vaya a ir de la congregación y se quede con la pensión. No únicamente por eso, aunque eso sucede, o puede suceder, no únicamente por eso. Sino que hay que saber sobre todo, si la hermana mira ese sueldo y esas semanas como un servicio al Evangelio y como parte integral de su vocación, o si por el contrario, después de vieja descubrió que puede ser asalariada. Entonces, ese es un tema que requiere un conocimiento profundo del corazón. Y si hay algo que tenemos que recuperar en la iglesia es eso. Nuestros corazones, oiga la frase que voy a decir, que yo creo que es la frase más lanzada de este retiro, nuestros corazones no pueden ser enigmas para nuestros hermanos. Tu corazón no puede ser un enigma para la congregación. La congregación necesita contar con tu corazón claro, puesto donde debe estar, iluminado por quien lo debe iluminar. Tu corazón no puede ser un enigma. Por favor, amadas formadoras, inculquen eso a las niñas que llegan. Tu corazón no puede ser un enigma. Tu corazón tiene que ser transparente, luminoso, honesto y fundado en Cristo. No basta decir simplemente con que yo soy honesta. Yo sí le digo a cada uno lo suyo. Yo le canto a la tabla la que sea. No, no es únicamente ese tipo de honestidad que muchas veces, ya lo dijimos, es brusquedad y grosería. No es solamente eso. Es una honestidad fundada en Jesús, fundada en Jesucristo, en los motivos de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Cuando tu motivación está fundada en Jesucristo, cuando tu corazón es transparente, la comunidad puede contar con tu corazón. El sufrimiento principal que tiene la iglesia, yo creo que esto sucede en todas partes, pero más grave que entre ustedes es lo que está sucediendo en el clero diocesano y entre los religiosos varones. Es gravísimo lo que yo veo que sucede en algunas diócesis con el clero diocesano, porque ahí sí que es verdad que muchas veces el obispo desconoce olímpicamente la mayor parte de lo que sucede en el corazón de sus sacerdotes. Y las consecuencias son espantosas, son gravísimas. Por eso, si tú estás en la congregación, si tú estás en la comunidad, para que tu corazón sea un enigma, este no es tu sitio. Una de las condiciones para profesar debe ser: el corazón de esa muchacha se puede leer. Si no se puede leer un corazón, no le den la profesión, por favor. Si no se ve exactamente con la claridad, siempre puede haber errores. Pero si no se ve con claridad, ¿dónde están las alegrías, los amores, las esperanzas, los temores? Eso es conocer el corazón. Si no se ven dónde están las alegrías, los temores, las esperanzas, las cobardías, los heroísmos. Si una maestra no puede responder eso sobre sus formandas, no puede tampoco presentar un informe para profesión. Si una provincial o una general no está suficientemente convencida de que tiene los elementos necesarios y suficientes para conocer ese corazón, no le des profesión, no se lo des, no le des profesión. El futuro de la congregación no puede ser un tiro al vacío, no puede ser una apuesta en la noche. Hay que conocer los corazones. No, es que eso es de mi fuero interno, es mi vida privada, es mi relación con Jesús. Claro que sí, mijita, pero tu relación con Jesús nos interesa a todas. A toditas nos interesa tu relación con Jesús, a todas. Porque si tu relación con Jesús está picha, si tu relación con Jesús está podrida, si tu relación con Jesús
está carcomida de comején, entonces cualquier cargo que te demos es un peligro para la congregación. Otra pregunta. Ok. Está bien puestecita, sí. Yo digo que en parte es normal que haya diferentes opiniones y diferentes miradas. Deseablemente, cuanto más oremos y seamos de Jesús y busquemos el bien común, más van a coincidir nuestras opiniones. Deseablemente. Pero la experiencia muestra que eso no sucede siempre. Dado que no sucede siempre, lo único que podemos hacer es seguir lo que está estipulado en las leyes, que para eso están. Cada persona debe procurar hablar mirando a Jesucristo, mirando el bien común de la congregación y tratando de hacer a un lado toda preferencia, todo gusto personal y toda antipatía personal. Hasta ahí se alcanza. Que cada uno haga ese ejercicio. Que cada una trate de pensar en la gloria de Jesucristo, en el bien de la iglesia, en el bien común de la congregación, del modo más objetivo posible, qué puede salir de este camino, de esta hermana. Y luego tratar hasta donde es posible, porque todos tenemos limitaciones, tratar de hacer a un lado tanto los gustos como los disgustos, las simpatías, las antipatías. Lo que tú mencionas, querida hermana, yo por supuesto lo he visto. Yo he visto casos de personas que uno ve claramente, simplemente porque ese fraile ha sido buena persona con ese padre lo defiende en ese consejo o en ese capítulo. Por lo menos eso es lo que uno ve. Quizás el juicio de uno puede estar equivocado, pero a juzgar por lo que dicen, esa es la sensación que a uno le queda. También en ese caso, lo único que podemos hacer es redoblar nuestra oración, buscar más y más y más a Jesús, buscar la gloria de Jesús, el bien de la iglesia, el bien común de la congregación, mirar lo que es esa persona en sí misma, tratar de quitar antipatías y simpatías personales, y desde ahí finalmente hay que votar. Y de ahí lo que digan las leyes. Hay que saber una cosa, que también a través de esos instrumentos tan falibles como somos los seres humanos, Dios hace obras maravillosas. Y yo tengo que reconocer que hay veces que uno dice, ay, pero esta persona, Dios mío, ¿qué hacemos? Y sin embargo, qué grandes sorpresas se lleva uno después, a veces muy hermosas. Termino comentando esto. Cuando se examinan las vidas de algunos santos, siempre resultaron votos negros en algunas partes de sus procesos. O sea que tenemos que ser honestos, tenemos que buscar lo mejor posible, pero hay que darle margen a Dios a que también contradiga incluso lo que nosotros pensamos. Una última palabra sobre las propuestas. Tal vez es el consejo más práctico de todos, para quienes tienen bastante poder, gente así, provinciales y generales y tal. Cuídense de dos peligros que tientan a los poderosos: mover a todos menos a los amigos. Cuidado con eso. Que todo el mundo circule, que todo el mundo pase por cielo, infierno, purgatorio y gloria, menos mi gente. Mi gente sí quietecita y protegida. Eso hace un daño espantoso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Por supuesto que hay oficios que por su propia condición reclaman estabilidad. Eso se sabe. Pero ustedes también entienden a qué me estoy refiriendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el corazón se deja engañar fácilmente. Entonces,
una abnegación, esto es espiritualidad del que gobierna, una abnegación muy grande que necesita una hermana consejera, una hermana provincial, una madre general, una gran abnegación, una gran ascesis es: Dios mío, Señor, que no sea ni el gusto ni la simpatía lo que gobierne en esto. Ese es un primer peligro. Y segundo, así como hay que saber de vez en cuando enviar a los amigos a lugares duros, no temas tener cerca de ti al que piensa distinto. Me llama la atención cómo un gran empresario de nuestro tiempo, el señor Bill Gates, el fundador de Microsoft, siempre quería que en su mesa directiva estuviera un número suficiente de personas que eran conocidas por contradecirle. Él mismo los llamaba ahí. Prefiero que estén aquí, me contradigan aquí, y no que sean veneno que se riega por allá lejos o advertencias que nunca llegan a mi escritorio. Entonces son dos sugerencias sobre la movilidad. No tengas temor de enviar algunas de tus personas más queridas a lugares particularmente difíciles o misiones particularmente difíciles. Y segundo, tampoco tengas temor de acercar a la mesa de discusión a aquel que sabes que seguramente va a contradecir muchas cosas. Anotando esto, no se trata de tener contradictores por tener piedras en el zapato. Se trata de buscar a aquellas personas que uno se da cuenta que realmente piensan y que realmente quieren la congregación y que realmente alcanzan a tener una mirada de fe. Lo que sucede es que piensan distinto que uno. O sea, yo no estoy diciendo aquí que tú te hagas zancadilla a ti misma. Lo que estoy diciendo es, si hay una persona que es brillante, que se sabe que es una persona de fe, pero que sucede que te suele contradecir en muchas cosas, a veces es bueno que esa persona esté cerca. Porque esa persona te va a advertir de los peligros mucho antes que todos tus amigos que te rodean. Son consejos muy difíciles de poner en práctica. Muy difíciles. Mi experiencia en esa materia es mínima, pero créanme que la he tenido. Y he visto que eso es necesario y funciona. Cuando damos estos pasos, cuando fundamentamos nuestro itinerario de fe en una búsqueda sincera de la voluntad de Dios, cuando miramos a la cara a las dificultades y cuando buscamos en nuestras propuestas esa fidelidad al Señor con un gran sentido fraterno y práctico, en verdad se reactivan muchas cosas en nuestra iglesia y en nuestras comunidades. Pero lo más importante de esto no son los consejos para otras personas. Lo más importante es que nosotros estemos siempre dispuestos a avanzar en las sendas del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.